Hello, hello. Welcome, Rodrigo. Uh, hi, teacher. How are you? I'm fine. Thank you. Very happy, like always. <laughs> always, always. Always happy. It's yes. a secret. That's a secret, yes. The, yes, it's a secret. You never be old if you're happy. <laughs> yeah. Okay. Yeah. Cool i think well, welcome morena hello welcome today i, re oh, I received yes rodrigo tell me I, uh, yeah I, uh, I received a message from uh, the office of uh, english uh -huh, okay yeah and can i have a copy the message when the, you send uh, to company for continued description so the model 3? Okay, uh, sorry, Rodrigo. I don't get it. You receive a message from the English Corporativo telling you that you're going to start the new the new level, right? Yes. 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 Uh -huh. And yes. Then, uh -huh. Yes. The question is is if I can have a copy of that message that uh, they will send to my company. Uh, well, honestly, the reason is that. I, I can handle the situation more easy because the, the people, when the people receive that information, uh, it's not the respond or, or the don't uh, make nothing. i understand, i understand, but the, the problem is that, well, in my case, yeah. i don't have access to, to any message, to any information of, of the students in this, in this case, uh, any information about you. So the thing is that you have to contact my my okay. co cowork, workers in English in corporativo, so they can give you a copy. Uh, okay, John, Jonathan. Okay. Star. So what I can do is to send you the contact. Jonathan. Okay. Uh -huh, uh, well, in fact, okay. today there is a message uh, 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 in, in the group. Let me show you. There is a message in the group. That uh, let me see. Uh, uh -huh, Jonathan Guzman. And here you have his telephone number, okay. uh -huh. so you can contact with him and and okay. any technical uh, or administrative information they can help you, right? Because sorry, Rodrigo, I don't have access. Okay, I okay. only have ac Good. access to the platform, Good. right? And, and another thing, but even to the to the group to the Zoom, right? I don't have the permission to let you go uh, out or in, or even in the WhatsApp, I don't have the control. right? <laughs> Sorry, but you know. Okay, okay, so but I, I will do I will do directly with Jonathan. Thank you. Okay, welcome. Now, uh, Morena, hello. How are you? Welcome. Yeah. Uh, good, 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 evening. Good evening. Uh, yes. Long time, uh, Morena. Tenía días de no conectarse, Morena? Yes. Uh, okay. um, I'm very busy. my job Because it's high season. I work okay. at um, a mall. Oh my goodness, yes, yeah, sorry. Yeah, yeah, yeah. in a country okay. seat. <laughs> you know, I, I need okay. money. <laughs> I know what you mean. I know what you mean. So, yeah, in, uh, in Christmas, I will go and buy it. <laughs> yeah. Yeah, okay. But thank you for staying in the class, right? Thank you very much. No, no, no. Okay. Thank you. Now, uh, Victor, hello. Good evening. Good evening, hi, Hilda. Hello, how are you? Hello, teacher. I'm good, teacher. Okay. And you? I'm fine, thank you. The, your, okay. your microphone sounds neat. Excellent microphone, right? Ah, oh, really? Yeah, it sounds <laughs> very good. Yes, excellent. <laughs> okay. Okay. Uh, after nice. we, after I finish saying the hellos, uh, we're going to start checking your. The exercise, right? Uh, that you yes. a problem, no problem. Okay. Now because Roberto, today I just finished finished the, the, the exercise, the platform, mm. but only at this the, point is it's very difficult. It's uh -huh. I, I didn't foot. understand. It's a torn mm -hmm. in the foot, right? It's a espinita in the pie, right? So yes. we have to take it out. Right? <laughs> okay. Yes, please help me. Okay, no problem. <laughs> Uh, Roberto, hello, welcome, welcome. Hello. Good evening. Good evening, teacher. How are you? I'm fine, thank you. I'm very fine, you know. And Rolando, how are you, Rolando? Good evening, teacher. Good evening. A pleasure to see you again. Great, right, teacher. Okay, good. So, class, we're going to check some information. We're going to go to the to the platform, and let me see over here chair right okay Hilda I need your help uh, you are talking about the test right Hilda uh, no it is oh, no. section uh, maybe I I don't remember but these are this uh, five uh, night 5.9 okay <coughs> I'm sorry I'm sorry Okay, I, I am opening it, Open it. Okay. Yes, give me a second. Rewrite the sentence, it says. No, 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 no. No, 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 it's no it's not, 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 let me see, uh, let me see. Don't worry, I'm going to look for it. But uh, yeah. I guess it's a four night? Ah, four, yes, four. Mm -hmm. Don't worry, four, nine. Uh -huh. uh, no, let me or see, This uh, four, six, let me check four, six. Describing people, etc. Right? Uh huh. Describing people. Let me open it. Let me open it. Uh, no, it's not the one. It's not section three. Section four or five. Four. Yes. Four or five. You sure of that, right? Let me see. Is the order the the? I remember the exercise. No. I remember yes. the exercise, but. it's the present continuous. Ah, yes, I got a... it. I got it. I got it. Uh -huh. I got it. Okay. Don't worry. I got it. It's point. Uh, yes. 13. If, if, yes. 4.13 is right. The one. Yes. Okay, yes. good. Let me check. Let me check. One is Clark. Clark is the tall guy. He's wearing a bottom cargo. Okay, let me see. Uh, and then we use participles. Okay. Good. So the the idea here is well, let, let me review with with the with the video, right? Who is well I will I will play it, give me a second. Participles. He's the man wearing a green. Okay, here, right? Who is Raul? He is the man wearing a green shirt. Uh, in this sentence, you're going to say he is the man. Period. He is wearing a green shirt. So uh, there are two sentences, and then you're going to put the two sentences together, right? Okay, using a, a present participle with ing, or using a preposition with in, next to, or on, right? Okay. Yes. Okay. Let me see. Now, we start with uh, the center, right? Let me see. Clark is the tall guy. He's wearing a button shirt and cargo pants. So Clark is the the tall guy. And then, what are you going to do here? Hilda is to eliminate he is in the period, right? And immediately after guy, you're going to copy the present participle. In this case, wearing, right? Okay. Okay. And then blah 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 blah. Blah 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 blah. And period, right? Okay. Okay. Good. So the thing is that you eliminate the period here and he is. Uh, the noun here, the tall guy, right? The tall guy is the one you're going to describe. Lo que va a describirme aquí es el nombre, este nombre que está aquí, the tall guy. Lo va a describir con un presente participio, right? Wedding in this case, right? Okay. Si gusta en, en medio de la clase, puede hacerlo. Y luego me dice si, si todo salió bien. Okay. okay. Ahora vamos al siguiente. Adam and Luis are the good looking couple. The good looking couple. Y aquí... Elimina el punto y el they are, ¿sí? Entonces vamos a copiarlo, le vamos a ayudar con la segunda también. Vamos a ver. Adam and Luis, Luis tendría que decir, ¿verdad? Bueno, vamos a copiarlo así, a ver si no nos sale bien. Are the, es que aquí creo que es Luisi, sí. Luisi, sí, right? Luis, pero como que le falta una I, bueno. Dejémoslo así, tal vez no hay problema. Looking couple. Y aquí este The Good Looking Couple es el nombre que usted va a describir. ¿Cómo lo va a describir? Usando una palabra con ING. Después del, de couple, le pone la palabra con ING, que es el presente participio. Y de ahí lo demás. Bla, 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 bla. Ok. Ok. Solo es de unir aquí. las dos oraciones, Silda. Y, okay. le, y le eliminamos este puntito y el day, y aquí arriba le eliminamos el puntito y el he is ¿sí? ah, de tal manera okay. que usted va a poner el presente participio a la par del nombre a la par de, de tall guy y a la par de, de good looking couple ¿sí? así como lo he hecho aquí ahora okay. en, la, en la siguiente en la 3 eh, va a ser lo mismo, va a eliminar esto pero en lugar de ponerle un presente participio, le va a poner una preposición. Entonces vamos a poner aquí. Lin is the young girl. Es la chica joven, ¿verdad? Entonces aquí lo que va a describir es the young girl. ¿Sí? Y a la par de young girl, en lugar de ponerle una, un presente participio, mire aquí aparece una preposición. IN. Entonces le ponemos in. Y de ahí lo demás, bla, 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 bla. Ok. <coughs> Ok, teacher, thank you. I will try the. I will exercise. try. Ok, y aquí está otra vez, miren, un presente participio. Otra vez un presente participio. ¿Ya? Yeah. Y aquí quien va a describir es the attractive woman. Y aquí va a describir the serious looking boy. Entonces, en la par de estos nombres, va a ir poniendo o un, una preposición, como en la 3. O un presente participio como la 1, la 2, la 4 y la 5, ¿verdad? Hágalo y después me dice si todo le sale bien. No se le olvide del punto al final y de escribir tal y como está aquí. ¿Verdad? Sorry. El punto final no, ¿verdad? Eh, sí, sí, hay que ponérselo. Oh, really? Ok. Sí, sí, uh -huh. let me see. Yes, I guess yes. Mm. Oh, ok. Y revise bien el spelling, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, aquí puse yo GU, mire, y era GUD. Entonces a veces er eso errorcito como que está bien, es dice uno. <risa> 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 está okay. bien. De repente una, una letrita se le olvida uno, verdad. Pero pero esa es la definición prácticamente. Entonces lo que nos ayudan los participios y lo las preposiciones aquí es como para describir el nombre, como que yo le diga: Rolando es el el chico que está con gorra, verdad. ¿Quién es Rolando? El chico que está con gorra y de lentes, ¿verdad? Entonces, ah. algo así es como para identificar a alguien. Por eso no sirven los presentes participios y los preposiciones. ¿Ok? Good. Eh, tenía otra consulta. Eh, déjenme ver. Mm, de Alejandro. Sorry, Alejandro ya se conectó. Hello, Alejandro. ¿Está por ahí? Veamos. No, no, no se ha conectado. Eh, ¿Me hacen favor de avisarme cuando se conecte, Alejandro? Ok. Sí, y Silvia, ¿me le, me le da vuelta la cámara? Porque me puede caer de ahí. <ríe> Aparece <ríe> para abajo. Ok, ahora sí. Ahí estamos, Silvia. <laughs> Excellent, good. Now, let's start, right? Eh, comencemos. Eh, Hoy tenemos mucho material también que cubrir. Creo que no no nos va a alcanzar la hora así que vamos a, a volar ¿verdad? Right? let me see uh, first we're going to check your commentaries pueden ver mi, la, mi plataforma ahí verdad Sí, yes, sí. yes yes okay entonces vámonos a la sección 5. let's go to section number 5. section 5. okay and yesterday we were learning about uh, the present perfect right I will, I will omit the conversation because we practice a lot the conversation, right? A visit to New Orleans. We're going to check the video with the present perfect and the ver the, the adverbs already and yet, right? So let's watch the video again, read the commentaries, and then we'll start with the class. Yet means that something that we expected has happened or has present perfect with already and yet. Hi, in this lesson we will study present perfect with already and yet. Ask and answer questions in present perfect with irregular and regular past participles. I want you to concentrate on this new tense. Notice how it is formed. Pay close attention to the words already and yet. Present perfect. Already, yet. The present perfect is formed with the verb have plus the past participle. Have you been to a jazz club? Yes, I've been to several. No, I haven't been to one. Has she ridden in a streetcar? Yes, she's ridden in one. No, she hasn't ridden in one. Has he called home lately? Yes, he's called twice this week. No, he hasn't called in months. Have they eaten dinner yet? Yes, they've already eaten. No, they haven't eaten yet. Contractions I've equals I have. You've equals you have. He's equals he has. She's equals she has. It's equals it has. We've equals we have. They've. Equals they have. Haven't equals have not. Hasn't equals has not. Okay. Yesterday we were checking the use of the present perfect, right? The present perfect is what we use uh, uh, in Spanish. Adoído, right? Like you say, yo he viajado, yo he visitado, yo he comido, yo he bebido, right? This is what we know as the present perfect right and we have the use of uh, the the auxiliary have has plus a past participle right a past participle is a, a verbal form it's a form verbal right it's a verbal form that as I say means adoido right like you say for example uh, have you been as estado right okay a uh, montado have you uh, she written? Ha llamado, as he called, ha llamado él, llamado, etc. That, that is the, the past participle, right? And the past participle is divided into groups, regular and irregular. The regular ones we have ed, and the pronunciation is exactly the same like in the, the regular past, right? Yeah. Habíamos dicho que los pasados participios de verbos regulares eh, son igualitos a las formas del pasado simple. Le agregamos ed y lo pronunciamos con los tres sonidos. The, id, right? Lo mismo se hace en el pasado participio. La diferencia es que aquí no significa comí, sino que comido, right? O un verbo regular, perdón. Work, work, worked. Y ese mismo worked lo vamos a usar para el Pasado simple y el pasado participio. Worked, worked. Digamos, I worked yesterday. Yo trabajé ayer, right? Yo trabajé ayer. I have worked. Yo he trabajado. ¿You see? Entonces el mismo verbo regular se usa en tanto en pasado simple como en, en presente perfecto, right? Y luego tenemos el grupo de los irregular verbs. Irregular verbs, right? Eh, por ahí un compañero subió en el grupo un listado de verbos irregulares. Espero que lo hayan leído y lo hayan practicado. Eh, también yo les di la sugerencia que fueran a YouTube y eh, pusieran irregular verbs, ¿verdad? Y ahí aparecen muchos verbos hasta con cancioncitas para aprendérselos de memoria, ¿verdad? Eh, pongámonos de meta en este curso y, y en vacaciones de Navidad eh, aprendernos por lo menos unos 150 verbos, ¿verdad? <laughs> ¿Sí? Porque con unas 10 veces que veamos esos, esos videos, ya. Se nos queda por lo menos, ¿verdad? ¿Ok? Good. And um, what are the use of the present uh, perfect, right? ¿Para qué sirve? Is number one to describe uh, something in the past. Para describir algo en el pasado. La diferencia es que no decimos um, cuándo ocurrió el evento, right? When the event happened. So we call this indefinite time. Y luego tenemos eh, el uso del presente perfecto de algo que ocurrió en el pasado, sigue con efecto en el presente y probablemente seguirá. Por ejemplo, I have worked for inglés corporativo for one year. Yo he trabajado en inglés corporativo por un año. Si Dios nos permite vida el otro año vamos, y nos dan oportunidad, pues vamos a seguir trabajando. Ahora estoy trabajando y en, en, el, en el pasado también. Viene del pasado, presente y futuro, right? Eh, también um, sobre acciones repetitivas en un cierto periodo de tiempo. Por ejemplo, this year I have visited eh, Parque Bicentenario three times. Este año visitó el Parque Bicentenario tres veces. I have visited Bicentenario Park for three months, for three times, sorry. Entonces, es una acción repetitiva. Para eso nos sirve el. el el presente perfecto. O también podemos definir algo que ha ocurrido en un periodo de tiempo. I have listened to music for one hour. He escuchado música por una hora. ¿Sí? Eso se, se para eso se usa el presente perfecto. ¿Ok? Y habíamos dicho que el uso de already y el yet eh, se usa el already en eh, preguntas y oraciones afirmativas. Y el yet se usa en preguntas y oraciones negativas, okay? Vamos a ver aquí en el video. Listen, please, and watch. For present perfect, we will use have or has plus past participle verb plus complement. The verb have or has will depend on the person we will talk about. We use present perfect when we want to express actions which began in the past and continue in the present. Example, she has worked in the bank for five years. We have had the same car for 10 years. When we want to make reference to an unfinished temporary period of time, I have worked hard this week. It has rained a lot this year. We haven't seen her today. Repeated actions in a specific period of time between the present and the past. They have seen that film six times. We have eaten all that restaurant many times. When timing is not relevant or it is unknown, Someone has eaten my soup. Now let's talk about already and yet. Already usually goes after have or has and before the main verb. Examples We have already had our breakfast. When are you going to do your homework? But I've already done it. Yet means that something that we expected has happened or hasn't happened. We usually put it at the end of a sentence. Examples Has the post arrived yet? Have you done your homework? Not yet. Haven't you got ready yet? Look at the time. Now let's talk. Okay, already. Uh, when are you going to use already? Already and yet is to use to express uh, that home, something has happened, right? Uh, recently, or. Oh, Happen or didn't happen, right? Para dar énfasis en que algo ha pasado o no ha pasado o que algo ha pasado recientemente, right? Okay, for example, uh, here we have we have already had uh, our breakfast. Normally, normalmente, right? Already uh, is between the, mod the auxiliary and the past pares bueno, Normalmente el, el already va entre el auxiliar have has y el verbo en pasado participio. Pero podemos ponerlo al principio. Already, we've had our breakfast. O también al final. We've had our breakfast already. Pero normalmente esta es la posición, ¿verdad? La forma más común en donde ponemos el already. Y si se fijan, la oración es afirmativa, ¿verdad? When are you going to, to do your homework? Um, but I have already done it, pero ya lo hice. Ya lo hice. We already have already, ya tuvimos, ya, ya desayunamos, ¿yes? So, solo es para dar énfasis en que eso ya pasó, ¿ok? Como cuando decimos, eh, ¿ya desayunaste? Sí, ya desayuné. Pero, ¿ya desayunaste? Sí, ya desayuné, ya te, ya te dije que yo ya desayuné, ¿ok? No seas burrito, ¿entiendes? Ya desayuné. Entonces, ese, ese énfasis de que ya, algo ya pasó, lo usamos con la palabra already, ¿sí?, Ahora con, con la palabra yet, eh, que significa que aún no. Si, el out, si already es ya, yeah, este yet means aún no. Uh, dice que significa que algo que se esperaba que pasara, pues no ha pasado. Ok. Has the post arrived yet? Eh, ya llegó el, el correo. Right? Has the post arrived yet? Este es en pregunta, ¿verdad? Y en, en negativa dice, not yet. Uh, haven't you got, gotten ready yet? Look at the time. It says. Pero esperen, aquí no hay oraciones. Ah. Mm, solo en preguntas me parecen ejemplos. Pero sí, se pueden usar en, en oraciones, ¿verdad? Por ejemplo, yo, yo quiero decir que no he ido al hospital todavía. I haven't gone to the hospital yet. ¿Ok? también el already eh, se puede usar en preguntas. Have you already gone to el hospital? No, I haven't gone to el hospital yet. Sí, entonces el already se usa en pregunta y en respuesta afirmativa, y el yet se usa en pregunta y en oraciones negativas para indicar que algo ha ocurrido o que algo no ha ocurrido. ¿Ok? Good. Let's read the commentaries. Rolando, have you eaten? Uh, yes, any question? Uh, yes, teacher. And the uh, second uh, ask, uh, the answer um, puede ser not having. Eh, Ajá, no, yes. Puede, sí. ser, puede ser completa. Have you done your homework? No, I haven't done my no, homework yet. Ajá. No, I haven't oh. done my homework yet. Aquí está corta, pero se entiende que es not yet. Yes. Y es normalmente, es decir, eh, cuando hablamos en inglés, así como en español, no crea que, que siempre respondemos con algo súper grande, ¿verdad? Como, ¿has ido al mercado a comprar verduras y compraste las papas y compraste la, los, los macarrones? ¿verdad? No, todavía no. Usted puede decir, no, todavía no. no. Okay. Pero puede repetir toda las sarté de cosas que le preguntaron, ¿verdad? Entonces así son los lenguajes. Pero la oración negativa aquí bien estructurada sería: ¿Have you done your homework? No, I haven't done my homework yet. ¿Has the post okay. arrived yet? No, the post hasn't, hasn't, sorry. The post hasn't arrived yet. ¿Sí? Así que ya es a gusto del cliente, Roberto, ¿verdad? Ok, gracias. Largo o corto. <laughs> ok, continúo, continúo. Um, Let's read the commentary. It says, assume, Have... yes, Rodrigo. The... tell me, Rodrigo. With the first example. Oh, yes, tell me. Uh, with already or with yet? That one, yes. that one. has the post arrived yet? Uh -huh. Tell me. You can, uh, can you use the already after the has? Uh, uh, let me see. I guess, yes. Have you already? Because if you say something affirmative, right? Has the post arrived? yes the the post has al, uh, has already arrived If you make a question in a question but in question you already ha, has the post already uh, arrived Yes already arrived At the post has the post already arrived mm -hmm. so you can say has that in a question yeah uh yeah -huh. ja, ja. already. Uh -huh. If has you say if you say has already the post arrived, has, ha, has already, already the post, post arrived? No, I guess no. No, in questions, you cannot you cannot make that. Let me see. Okay. Ha, has the at the beginning already have? no? I guess in question could be between the, the auxiliary, Rodrigo, and the mm -hmm. verb, right? Has and the, the, the post already arrived? Okay. okay. Vamos a ver si se puede al final. Has the post arrived already? No, no. Al final tampoco se podría porque us usaríamos yet. Entonces, en pregunta, no sé, no estoy 100% seguro, pero hasta ahorita yo no me recuerdo haber visto uno, una pregunta así, ¿verdad? Con already. Eh, al final o al principio. Así que por cualquier cosa, mejor dejémoslo entre el auxiliar y el verbo. ¿Qué es okay. lo más común? Es lo más común. It's the most common. You say, has the post already arrived? ¿Verdad? Y okay. o en negativo. En, en, usando yet, que es lo más común. Es lo más común usar yet en la pregunta, ¿verdad? Sí. Es más común que already. Sí. okay Entonces, para no complicarnos, tengan en mente que el yet es para negativo y para preguntas. Y que already es para afirmativo, ¿verdad? Quedémonos con eso, y, y hay excepciones, hay excepciones, pero a medida que ustedes van aprendiendo inglés, van como aprendiendo que, así como el maestro Yoda, <laughs> se le entiende, ¿verdad? Pero a veces, como que transpone las cosas, las pone al principio, al final. A, okay. a, a comer pupusas he venido yo, <laughs> ¿verdad? el lugar yo he venido a comer pupusas. <laughs> Algo así viene siendo esto, ¿verdad? Pero. Eh, quedémonos con la idea general. El yet es para preguntas y respuestas y oraciones negativas. Y el already es para oraciones afirmativas o positivas. ¿Ok? Good. Now, any other question? Este tema está interesante, but es difficult, right? Ok, let's read about Rolando. ¿Have you eaten? I'm sorry, Ajá, Rolando. Question. Cap. Had capitales. Ah, capitalero, right? <laughs> le, vamos a, le vamos a poner una plana de, de, de letras. Sorry, de ¿Have you eaten? Ah, here we can say, ¿Have you eaten yet? Ah, we can say that, right? Yes, oh, I did it. Uh -huh. Sí, aquí eh, me están preguntando una cosa, ¿verdad? Este, me dicen si se puede usar en una misma oración el das o el do. Y usando el, el, el presente perfecto. Bueno, no, no, se puede en la misma no, no, se puede en la misma oración. Se puede hacer en una oración e inmediatamente usar el presente simple o el pasado simple o cualquier otro tiempo, ¿verdad? Por ejemplo, yo digo I have visited eh, los planes planetas de Renderos. I went there last year. Yo he visitado los planes de rendero. Yo fui ahí el año pasado, por ejemplo. Y puedo usar otra oración. I have gone to los planes de Renderos. I always go to los planes de rendero. ¿Eh? Entonces puedo usar. O, o el auxiliar con una pregunta, ¿verdad? Have you gone to... I, I have gone to los planes de rendero, right? Do you visit los planes de rendero every year? Es decir, podemos usar la, la idea del presente perfecto que algo ha pasado y luego pasarnos al, al presente simple, o al presente continuo, o al presente al pasado, al simple, al, al, al pasado continuo, etcétera, etcétera. Es decir, podemos utilizar una idea en presente perfecto y otra idea en otro tiempo, ¿sí? Pero no en, dentro de la misma oración. Por ejemplo, yo no puedo decir, ¿have you.? You don't eat them, por ejemplo. No, no, no puedo usar eso, ¿verdad? No se puede usar el auxiliar do ni el das en la misma oración, en la misma oración donde está el mismo sujeto, ¿verdad? No se puede. Tiene que ser un punto y a la par poner cualquier idea que ustedes quieran en otro tiempo, ¿verdad? Eh, no, no alcancé a ver quién me hizo la pregunta. Déjenme ver. Vamos a ver. Sí, piché, yo le hice la pregunta ah, Muy bien. porque... Estoy trabajando en, en el examen final, y entonces ah, okay. había que ordenar una oración y entonces estaba has ha, ah, y estaba okay. das. Entonces ah, okay. me, yo me confundí. Y, Vaya, Claudia, es que lo que y pasa, este, lo no que sé pasa si, es que el, el verbo si has, creo yo, no lo he visto, pero por lo que usted me dice, así <coughs> entiendo que es, pero ya lo vamos a ver si quiere. El verbo have y has también es, quiere decir tener. Entonces, si yo le digo a usted, ¿do you have eh, a dog? ¿Tiene usted un perrito? Entonces, estoy usando el do y el have. Pero el have es el verbo tener, uh -huh. tener como tal, ¿sí? En cambio, aquí, aquí el have significa e, he, hemos, has. Yo he hecho, tú has. Ese e, he, has, hemos, es lo que ponemos aquí como have y has. Quiere decir que aquí, have y has no significa yo tengo, 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 tú no tienes nada, tengo tres ovejas, ¿verdad? Entonces, no significa eso, significa hemos eh, has, ¿verdad? Por ahí puede ser. Si gusta, lo vemos ahorita, Claudia. Sí, es, sí lo vemos. La sección. El examen. Sí, la el examen. parte 4. Sí, ah, la es, parte 4. Ah, correcto. Veamos el examen. No tenga pena. Que aquí nos podemos mover donde nosotros querramos. Aquí nosotros mandamos, ¿verdad? Aquí dice rewrite on scramble send. La letra D sería, ¿verdad? Por lo que usted me dice que es, son oraciones desordenadas sí. las vamos a ordenar. Ok, let me see. Is Gorgeous theory, Christy, mustache? Ah, aquí está. Eh. Eh, es una oración, es una oración, mire. Y sí, el have significa tener. Déjeme ver. Sa, das, o ¿Es pregunta? Déjeme ver si es pregunta. Das. Es una pregunta. Es una pregunta. Sin ahí. Déjeme ver. Ah sí, ahí está, no lo veía. Sí es pregunta. Entonces, el das va al principio, ¿verdad? Vamos a decir, no le voy a dar la respuesta, pero vamos al el principio. Dasam. Eh, Have glasses sería verdad. O oh, déjenme ver. Wear glasses en have mustaches. Parece que dice. Es, tiene tiene usa anteojos Sam y, y, y tiene. Have glasses no, en wear mustaches. En ah, no no. Yo creo que al revés, Rolando. Tiene tiene bigote y, y usa wear glasses. es Que los glasses se usa wear. Entonces, Pero le voy a hacer la mitad de la pregunta a, a Claudia para no darle la respuesta porque la idea es no dar la respuesta. Does Sam have glasses? No, no. Eh, mustache. Entonces aquí sería, sin el signo, porque ya está el signo, pero se lo voy a poner para que me lo entienda ahí. Entonces la pregunta sería, ¿Da Sam have mustache? Quiere decir que el have es el verbo principal y el auxiliar es das. Entonces, esto, es, Claudia, no tiene absolutamente nada que ver con el presente perfecto, ¿verdad? Que sí, este es que ese... creo que ahí me confundí porque pensé que todas las oraciones eran de, de Dejado. presente perfecto. Entonces <laughs> no, no, yo, yo, no. Ajá, entonces yo me, me generó esa pregunta, esa interrogante de no. si se podía usar. No, no en, se puede. En ese aquí está otro Pero también, ahora mire. Sí, sí lo mire, Claudia, aquí está otro, el Hasbe. Pero este has es de tener. De, yo tengo el pelo, por ejemplo, el teacher tiene el pelo bien colocho, ¿verdad? Entonces. Ajá. Ok. Eh, si, no, si no saben de pelos colochos, reserven su comentario, por favor. Ok. <risa> okay. <risa> okay. Este, entonces, es el es significa tener como, como verbo, ¿verdad? Y el presente perfecto significa eh, e, hemos, has. Tú ya has, usted ya ha, nosotros hemos, eso es lo que significa, ¿verdad? Good. Any other question? ¿Alguna otra pregunta? Claudia, queda claro, ¿verdad? Yes, teacher. Sí, sí. Ok, good, good. De todas formas, el jueves vamos a ver el examen. Se supone que ya lo tienen que haber terminado, porque la, la, la política es, ustedes terminan la plataforma y después vamos a la clase a, a ayudar a resolver las partes que ustedes no pudieron resolver, ¿verdad? Pero en teoría ustedes ya tienen que haber terminado el, la sección 5, en teoría, ¿verdad? ¿ok? Good. Y les recuerdo que el, el jueves a la medianoche se cierra la plataforma. A la medianoche. Para algunos se va a cerrar a la medianoche y para otros a las 12 de la noche, ¿sí? ¿Ok? Ok. Good. Para Rolando es para las 12 de la noche, para usted Rolando, porque se porta mal. Así es. <laughs> ok, good. good, good. No problem. No problem. <laughs> ok, let me see. Entonces estamos en el repaso del presente perfecto, ¿verdad? Teacher. You're yes? Tell me. Eh, yo salgo de viaje para Italia el, el jueves en la mañana. Jueves en la mañana. ¿Y eso puedo? Sí, tengo que entregar esto. Tiene que entregarlo antes, sí. ¿Por cuál sección va? Eh, por los exámenes. Por, ah, pues ya tiene, lo tiene terminado. Hagamos una cosa, Juan Alfonso, por la vía de, de WhatsApp. Este, usted termine, si es posible ahora, si puede ahora, Juan Alfonso, termínelo todo y todas las dudas que tenga me las va guardando y me, me escribe. 5.1, 5.4, examen, la letra D examen la letra C, así. Ok, teacher. Yo le voy a ir ayudando para Thanks. que ya eh, el jueves en la mañana ya vamos directo para Italia. Capiche? Ok. Cap <ríe> Capiche. <ríe> <ríe> okay. ¿Estamos, Juan Alfonso? Sí, va. Okay. Muy bien. No, I, I speak Italian. I'm sorry. Yo, yo también explico. Eh, eh, ah, explico, oh. es <laughs> decir, I speak Italian. <laughs> Dios me lo digo. No, I don't speak Italian, pero es mentira, no se sé habla italiano. Okay, now let's go to the presentation. Eh, today we're going to learn the, the use of. Ah, no, perdón, nos queda un ejercicio, ¿verdad? Nos queda un ejercicio para trabajarlo en grupo. Okay, eh, todos, tienen, todos tienen la la foto del ejercicio que mandé al grupo de WhatsApp. ¿Todos la tienen? ¿O se las proyecto y le dan captura de pantalla? Please. Bye. Vale, se las voy a proyectar. Permítanme un segundito. Yes. Mm. Y le dan captura de pantalla. Después nos vamos a trabajar en grupo y después regresamos. No sé si nos va a alcanzar el tiempo, pero como sea, vamos a tratar de hacerlo. Ok. Let me see. Ok, ahora vamos a compartir. No se ve ahí todavía, ¿verdad? No, 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 vaya, ahorita, ahorita mismo. O antes, si es posible. Let me see. Ok, ahora sí se ve. Yes. 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 Vaya, se lo voy a bajar un poquito porque ahí aparece. Ok, hágame la captura de pantalla, por favor. Ok. Ok. Quiero ver si lo puedo hacer más grande. Ahí está, eh, ahí está. Quieto, Firulais. Quieto, Pirolais. No quiere el vecino. Ah, ok, el vecino. Por ahí está mi princesa, si la pueden ver, ¿verdad? Un concurso que ganó en, en la Plaza Merliot, en danza. Clásica, danza folklórica. <laughs> okay, good. Now let's go and work, right? Vámonos a trabajar entonces. Listen to me. You are going to complete the sentences using the present perfect, right? Ready? So I will, I will make three groups. Three groups. Okay, let me see. One, two, three. Okay, group number one. Ready? Ana Maria. Claudia Ramos, Irma Aguilar, Morena, Rosa Suyapa, Víctor Martínez. Group number two, Brenda Ramírez, Claudia Castro, Hilda, Rodrigo, Rolando. Group three, Juan Alfonso, May, Roberto, Silvia Vicky. No se conectó Alejandro, ¿verdad? Es que él tenía una duda. Bueno, en el WhatsApp me voy a arreglar con él. Ok, now, please, ready? Here we go. Buenas noches. Good night, good evening. <laughs> good night. ¿Cómo estamos ahí? Este, ¿Hay alguna secretaria o secretaria en el grupo? Not yet. Not yet. Vaya, que alguien nos ayude. Yo veo como que Ana María es... Escribe rápido, ¿verdad, Ana María? Pero es que estoy dentro del teléfono teacher. Ah vaya, ¿Quién está en la compu? Irma, Irma, ¿Usted está en la compu? Sí sí Vaya le, le voy a proyectar el Solo que yo entré algo Bueno, entré tarde teacher No sé si me voy a quedar, pero bueno, aquí estoy en la compu ok Este, entonces Les voy a compartir el Les comparto el, eh, La pantalla de Se hizo sí. captura. ¿Ya le hizo la captura? Sí, sí tengo sí, sí. la captura. Va, permítame que no no la encuentro yo. Uh, aquí está, sí, aquí, aquí lo tengo ya. Ok, lo vamos a compartir. Uh -huh, aquí está. Va, ahí, ahí tenemos el principio. ¿Have you done much exercise? This week. Ok. Yes, I. I don't. I don't. No. Es que el don yes. este es el I verbo. Ven acá. El verbo que está en paréntesis me lo van a hacer en el pasado participe. Por ejemplo, do, don, be. Don't. Being. 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 Play. Player. Play. It. Play, it. Play it. Have. Has. No had. 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 el pasado. Had. El pasado el de have, had. Sí, pasado participe. ¿verdad? En sí. Go. 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 Gone made 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 Go, ya dimos que when y it. Hello. May. Eat, me. eat, me. eat. Go, go is going. Eat. Me. Go is gone, gone, gone. Yeah. Okay. Junto con eso vamos a ir poniendo o have, o has, have, has y el verbo en pasado participio vamos a ver la primera. Eh, Rosa, Rosa, me dice la primera, por favor. Yes, I have. Yes, I have. I have already. Been to Times. Sí, correcto. Vamos a apagar los micrófonos si quieren y me hablan de uno en uno, para que no. Ok, eh, es que hay un poquito de interferencia, ¿Verdad? Este, el que va a hablar va a ir conectando el micrófono para que no, no hagamos la interferencia. Entonces, este, Irma, si quieres solo la respuesta, póngame 1B. Have already been. Have already been. Ahí está. That's yeah, for time. Good. Ahora póngame la 2A. Y aquí es una pregunta, ¿ve? En lugar de decir I have. Va a poner have you, have you y luego el verbo en pasado participio, ¿sí? Have you played? Ah, correcto. Y aquí en todos oraciones afirmativas, negativas, preguntas, en todos va el have y el has, ¿ok? Y aquí dice no, no he tenido, I haven't had, el pasado participio de have es Aquí mira, vean que está el verbo como auxiliar y el verbo como principal. ¿sí? No se me vayan a confundir. Sería I haven't, I haven't had. had. Ok. Time. Okay. Two, Two times. times. Good. Ahí sigan, por favor. Sure. Yes, yes. yes I Two times. I, ha I haven't had. I, I haven't, haven't had. Have. I haven't had. Two times had. Sí, dos veces, porque como les digo, el have es un auxiliar y en este caso también es verbo principal. ¿Sí? Have and have. Ok. Dos veces se pone. Uno como auxiliar y el otro okay. como pasado ¿verdad? Ya ahí prácticamente tienen la 1 y la 2. Sigan con la 3. Ahí está nuestra querida secretaria Irma, ¿verdad? Así que ella va a ir copiando las respuestas, ¿ok? Las dejo un ratito. Vamos a irnos con el grupo dos. Vaya, <laughs> la número 3 entonces. How many times? Voy a anotar, dame un segundo. ¿Ayer era? How many times? How many times have you have gone? O sea, yo no me la voy a tener, El secretario acá okay, es Rolando, por lo que veo. ¿Qué? ¿Qué? Rolando, si quieres, solo copie la respuesta. No copie toda la oración. Solo la respuesta, nada más. Fíjese, teacher, que yo tengo ¿Qué? Eh, ¿Qué? Las tengo completas. La, la, la logró copiar. La, la logré copiar y responder al. Ahí ay, vente, por eso va. solo estamos confirmando con las con la compañeras. compañeras eh, sí. Ahí con los compañeros. Con los sí. compañeros. No se olvide la, que está Rod Rodrigo acá, por favor. Compañeros, <risa> compañeros. <risa> Pero sí. la última no la copié. Así que en ah, eso estoy. Vaya, vaya, muy bien. Está en el con camino correcto. Lo, lo dejo entonces. Me voy a ir al grupo 3. Hello, hello. ¿Todo está bien por acá? No, teacher. Hello, teacher. Yes. ¿Quién es la secretaria o el secretario? Todos. Todos. Sí. Va, entonces, si todos son los secretarios, vayan copiando solo la respuesta, ¿verdad? Uh -huh. Sí, solo uh -huh. la respuesta. Aquí, 1A, 1B, 2A, 2B, 3A, y así van poniendo la respuesta. Eh, concentrémonos en el pasado participio de todos los verbos. imagino que ya se los pueden, ¿verdad? Pero se los voy a ir preguntando. Eh, ¿Du do don don don, don. don. be 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 play be play. 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 play play es un Been. es un verbo regular play. Play. Mm -hmm. have, had. have. Had. had had recuérdense que aquí en esta dos b eh, vamos a usar dos veces el verbo have uno uh -huh. como auxiliar y otro como pasado participio. Va Entonces vamos uh -huh. a usar, como es negativo, yes. I haven't had, van a decir. Had. I haven't uh -huh. had. No he tenido el tiempo. ¿sí? I haven't had. Ok, aquí ya tenemos been y sí Past participle of si. Sin. Sin. Been, Sin. otra vez. Been, go. The Sin. past participle of go. Gone. 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 Cold. Cold. Mm -hmm. eh, make. Make. Go. Make. Gone. 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 It. Eat. Eat. Muy bien. ¿Por cuál van ahorita? Por la 1, 2, 3. Finished. Finished. Yeah, finished. Are you finished? Yes, yes teacher. Excelente. Congratulations. Ok. Entonces dentro de un minuto regresamos. Voy a ir a la sala 1, que todavía había una pregunta ahí. Al terminar ahí, le doy un minuto y, y nos reunimos otra vez, ok? okay. good. Terminamos ya? Yes? yes. Todavía, todavía le falta, chicos. No. No, estamos listos. Ya terminamos. Okay, entonces. Nos vamos a ir entonces a la, a la sala principal. Okay. Te doy un minuto. Un minutito, ¿ok? Hi, teacher. Hello, hello. ¿Ya estamos todos? Sí, ¿verdad? Quiero ver qué me falta. Creo que ya estamos todos, ¿verdad? No faltan. Ver. Sí, aquí. Ya está conectando Juan Alfonso, es. Ahí estamos, yes. Hoy sí creo que ya estamos todos, ¿verdad? Let's share. Okay, eh, ¿pueden ver mi pantalla? Yes, yes. Okay, group number one, please. A and B. Group number one, A and B, please. Number one. Un voluntario, por favor. One volunteer. Number two. Number one. Uh, have you done much exercise this week? Yes, yes I have already been to Arabic oh, class God. four times. Excellent, very good. Group number two, please. Group number two. Anybody, please. Number two. Have you played any sport this month? No, I haven't had the time. Excellent. Group number three. Group number three, please. Any member of the group number three? How many movies have you been to this month? Actually, I haven't seen any yet. Yet, look, yet, right? It's in negative, right? Yet, mm -hmm. mm -hmm. thank you. Group number one again, please, for number four. Group number one. Have you been to any interesting parties recently? No, I haven't gone to any party for quite a while. Good. It's el, le recomiendo que así, ¿verdad? <laughs> El coronavirus ahorita está con todo, así que no pares por el momento, right? Solo su no pavito ahí en casa, solo con la familia. <laughs> okay, number yes. five, right? Vaya, Rolando, no se va a ir de fiesta, ninguna fiesta, <laughs> ni a un restaurante que ahí está por la Juan Pablo, ¿verdad? No se va a ir por ahí. Sí, no. Okay, group, number <laughs> group number two, please. Group number two, number five. Group two, five, please. Have you called any friend today? Yes, I Yes, I live already. No, no, yes, I have. see, no, Yes, I have. I, re, I, I really made three call. Made three call. Very good. So notice three already, call. right? Vean la posicion de already. Como les dije se puede mover de lugar al principio, al final, pero lo más común es aquí, no sé que no se complica idea, ¿no? right? Now, number six, group number three, please and we finish. Group number 3. How many times have you gone out to eat this week? I have eating eat, eaten at eaten I, I, at, haven't eaten, uh, I have eaten at fast food restaurants a couple of times Very good. Thank you. Thank you very much. You see? Now, we have no problem with the present perfect, right? Now we're going to make the PowerPoint presentation y ya no nos quedó tiempo para los videos en la plataforma, así que solo veamos la PowerPoint presentation and finish, right? Okay. Here we go. For today conversation conversation sorry actually I have the present perfect versus the simple past, right? Okay, let's start with the objective. My please can you read the objective for the class please? In this session and conversation, in this session and conversation, we'll be listen, listening to in order to practice the present perfect and simple. En simple Pass. ahí les faltó. Simple Pass. En simple pas. Mm -hmm. Okay, thank you, thank you very much. Now, a vocabulary for the conversation: chosen, Moroccan food, several, Thai food, and green curry. Chosen is escogido, right? Moroccan food is comida marro marroquí, you know, de Marruecos, right? Several means a lot, many, right? Thai food means Thailandese food, right? And green curry is uh, as curry verde, right? It's Indian food, right? Okay. Sure what, the is several? what is the meaning of? Several. Several, muchos, muchos. Several, mucha, mucha, mucha gente, several people. Okay, for example, muchos. Okay, conversation. I'm sorry, I'm late. Have you been here long? No, only for a few minutes. Have you chosen a restaurant yet? Present perfect, present perfect, right? I can decide. Have you ever eaten Moroccan food? Present perfect, right? No, I haven't. Is it good? It's delicious. I have had it several times. Present perfect, right? Or how about Thai food? Have you ever green had green curry? Actually, I have. La verdad es que sí. Si. I live in Thailand as a teenager, and I ate I, I ate it a lot of, a lot there, right? So listen, I live simple past. I ate simple past, right? I didn't know that. How long did you live there? Simple past, did, did, right? I lived there for two years. Okay? Eh, normalmente, cuando introducimos una oración en presente perfecto, después podemos seguir usando el pasado simple, right? It's very common. Okay? Now, here we have some examples. For the second part, please. I will read because of the time. In this lesson, participants will learn when to use present perfect versus simple past, right? Okay, look. We use the present perfect to talk about an indefinite time in the past. No definimos en qué momento ocurrió el evento, right? For example, I have gone to Cuba. He ido a Cuba. ¿Cuándo? No, no es importante decir el tiempo, right? I have bought a house. Compré una casa. ¿Cuándo? I don't know, right? I have learned um, Italian. he aprendido a hablar italiano. right? cuando? indefinite. right. now the simple past is when you, you talk about a definite or <coughs> sorry, specific time in the past. i went to cuba in 2013. look, specific time, right? i have, i bought a house last november. last november is a specific time, right? and Dice, I learned Italian last year. El año pasado. Last year. It's a specific time, right? So that is the okay. difference between the present perfect and the simple past, right? That is the difference, right? Y pues ya no queda tiempo de hacer este ejercicio, pero tómenmele una captura de pantalla y lo hacen eh, solo para practicar en casita, ¿verdad? Okay, please. This is the difference between the present perfect and simple past. Le voy a hacer la primera nada más. Have you ever sung, S-U-N-G, sung in karaoke bar? Yes, I have. Y luego del have me paso al pasado simple. I sang S-A-N-G in one of my birthday. Quiere decir que comenzamos utilizando el presente perfecto y luego terminamos con el pasado simple, ¿ok? Ok, ya me le hicieron captura de pantalla. Yes, teacher. Yes. yes. No nos alcanzó la hora, ¿verdad? Nos pasamos. Así es que thank you very much. Cualquier duda ahí estoy en el WhatsApp. See you tomorrow. See you tomorrow. You. Bye bye. Good night. Bye -bye.